aprender de ello.
no son los errores, ni las caídas, ni los tropiezos, los que te definen como ser humano. No son los malos momentos, no son esos errores lo que te define y lo que describe lo que eres. Lo que te define como persona, y siempre lo digo y creo que lo he dicho ya varias veces en el canal, lo que te define como persona es la capacidad que tienes para levantarte de la caída, la capacidad que tienes para aprender y afrontar tus problemas. Es eso lo que te define. No es grandioso, no es genial la persona que nunca se equivoca o nunca se cae. Genial es levantarse, superar los obstáculos. Eso es ser fuerte. Y cuando mires atrás, te vas a dar cuenta que no tenía importancia. No era tan importante. Y por absurdo que suene, a veces es lo mejor que te puede pasar. Como quien dice, las cenizas siempre dan espacio a vida nueva. A veces es bueno quemar todo el presente para abrir paso al futuro. No es una mala idea. Feliz noche y te envío muchas buenas vibras desde acá y te deseo que duermas súper bien. Y estará el que tal vez ha seguido mi discurso porque le parece importante o porque se siente mal. Bueno, este mensaje es para todas las personas que se puedan sentir mal. Es el problema que seas hombre. Los hombres también se maquillan. Eso no quiere decir que seas raro. ¿No ves cómo todas las estrellas de cine se maquillan antes de ir en escena? Bueno, es igual. Te puedo hacer algo ligero, ligero, que no se va a notar, pero te cubro algunas imperfecciones. Comencemos contigo, que es más fácil, ¿ok? Sí. Sí, tienes el rostro ya lavado e hidratado. Ok, perfecto, es el primer paso. Visto que ya te lo acabas de lavar y esfoliar, pues trabajemos de una vez con el maquillaje, ¿ok?
Otras marquitas también por acá. Otras por acá. Muy bien. Te estoy quitando poquitos, unos pelitos ahí que están de más, sobre todo en esta parte, para que no se te unan tanto las cejas. Calcula que nosotros las mujeres nos quitamos un montón de pelitos generalmente. Y tú ya estás llorando. Ay, estos hombres.
para nada que estás maquillado y te ves mucho mejor. Ustedes, los hombres, a veces como que tienen miedo con el maquillaje, piensan que se van a ver quizá como, pero la verdad es que sirve para quitar y cambiar algunas cositas. Ahora sí, vamos con la reina. Siéntate. Usted.